Cavani es quien ocupa todas las miradas, toda la atención puesta sobre el uruguayo. Y está en su mejor forma, anotando ya ni sé ni cuántos goles, en solo tres. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al icónico Barrio de la Boca. Le abrimos la puerta hoy al Alberto J. Armando. Bienvenidos a la Bombonera. Les vamos a ofrecer los comentarios de la leyenda del Valencia y la selección argentina, Mario Kempes, y yo, Fernando Palomo, nada más. Lo que estamos por ver es un partidazo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores que ha arrancado con todo. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, el apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Yo te digo que esta clase de partido, los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. Acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Acá llegamos ya con la presencia del gran Edinson Cavani. A ver qué nos puede dar. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Gracias por estar aquí. Esto empieza ya. Vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Ahí le van a llegar encima. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Ya se cargó una tarjeta amarilla en estas instancias del partido, no va a ser para nada fácil. Y está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución, porque ya tenés una amarilla. Muy buena intervención. Ahí tiene uno al lado. Pero ahí se corta la jugada. Tapa muy bien el disparo. Otra pelota que le queda al arquero. Pasar de ronda una gran noticia, pero además hay que ser primeros de grupo. Y eso de verdad es un lujo. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Y de cabeza Cavani, que marca realmente un verdadero golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Estalla la grada. Con el 10, Cavani.
Míralo, cómo se va al arco rival. Avanza Ibai, que se comió una moto. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar al lograr el empate. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Cristian Medina no consigue robar el balón y será lateral. La mueve Medina. El centro. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Te digo, Fernando, que mi peluquero está viendo el partido y se muere de envidia al ver semejante tijera, un golazo espectacular. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Advíncula. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño, pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Hernández. Buen rescate de la pelota. Guillermo Fernández. Esta es, se extendió, golazo. Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Este sí que es un pedazo de golazo, ¿eh? En mi época me animaba a tirar tijeras, pero hoy, bueno, hoy ni siquiera lo pienso. Y por ahora el marcador 3-1. Mira cómo lo supera, esto promete. Lograrán achicar diferencias. Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Sí, me imagino que se va a sentir mal, pero no es su culpa, lo sorprendió. Esas son cosas de fútbol. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Final de la primera parte aquí en la Bombonera. Qué partidazo que está jugando esta estrella, Marito. Todavía le queda toda la segunda parte. Está haciéndolo muy bien. ¿Qué más quiere?
Avanza Ibai, que se comió una moto. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar. La mueve Medina. El centro. ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica! ¡Sensacional! Ha cometido un pecado capital. Gol. Comienza la segunda parte del partido, le ponemos las pilas. Ahí le llega el apoyo. Pero la defensa corta ese avance. Atento, que se viene la contra. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Formidable la tajada de Terquiel ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y tiro de esquina al centro del área. ¡Ahí se viene! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y de cabeza Cavani, que marca realmente un verdadero golazo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Tapa bien el balón. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar. Ya tiene tarjeta. Ojo con esa presión. Esto es claro. Penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Pueden recuperar terreno, a ver si lo hace. ¡Gol! Patear un penal, porque el arquero se tira antes del tiempo y el jugador que patea aprovecha y que deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla del arquero. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? ¡Qué manera de sacarle la pelota! Esto será lateral. ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero!
¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Y desde el arco directamente al lateral. Buen centro. Despejando la bocha. Esta oportunidad creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. Cinco a tres. Alguien les dice que tienen que parar ya. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Hernández. La jugada continúa por ahí de ventaja. Trata demasiado fácil. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se queda con la pelota después de la entrada. La pelota que se escapa por el costado, el saque de manos. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Avanza sin parar. Ese fue el centro. ¡Oh, bueno, el arquero! ¡Hay nada ahí! Termina el peligro después del rechazo. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Cavani ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en anda, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno. Así llegamos al final del partido. Tuvo un partido fantástico. Supo resolver con eficiencia todo lo que le tocó enfrentar. Hay que ver en qué forma este jugador, ¿eh? Otra victoria del equipo. Vuelve a marcar tres goles. Qué una sorpresa. Avanza Ibai que se comió una moto. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar. La mueve Medina. El centro. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el arco! Tiro de esquina al centro del área. ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Ahí está el segundo! ¡No!
equipo que quedan dos. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? ¡Cavani! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable.